Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late. El presidente de la Caja de la Abogacía y particularmente la mención de una carta que valdría la pena leerla, pero que no podemos por tiempo, del doctor Gabriel Bellomo, que recibiría hoy una mención. Al iniciar vamos a escuchar las palabras de nuestro presidente, el doctor Eduardo Rey. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Es una alegría muy grande estar acá festejando 10 años de colegio, 10 años de departamento, 10 años de lucha y con todo el ánimo de seguir por toda la cantidad de cosas que nos faltan. Así que un enorme agradecimiento a todos por acompañarnos y no solo acompañarnos hoy, sino habernos acompañado en estos 10 años de pelea y en todos los años anteriores también de tanta lucha que hemos tenido y de la cual tenemos hoy lo que tenemos. Para mí es un honor muy grande hoy estar acompañado por la diputada provincial Débora Galán, nuestra matriculada. Y directora del Instituto de Género, trabajando muchísimo en el colegio con nosotros. Y bueno, que estén juntos nuestros intendentes, Mauro, Mariel, y bueno, que estamos todos trabajando juntos para todo lo que falta. Acá unidos vamos a seguir, tenemos las urgencias, los juzgados de familia, las cámaras, las fiscalías, el Tribunal de Trabajo Nuevo. Y bueno, acá estamos listos todos para seguir con la misma energía de siempre y consiguiendo cosas para Moreno y General Rodríguez, para nuestro departamento. Así que muchas gracias a todos. Le voy a ceder la palabra a Mauro primero. Muy buenas noches a todas, a todos, autoridades, el colegio, presentes, compañera Mariel, compañera también. Agradecer, bueno, en principio la posibilidad de compartir este momento con ustedes, decirles, felicitarlos por estos 10 años donde han llevado adelante una lucha muy importante que tiene que ver con la conformación del departamento judicial de nuestros dos pueblos hermanos, que es Moreno y General Rodríguez, y decirles también que nosotros, desde nuestro lugar, vamos a estar apoyando y acompañando todas aquellas acciones que tengan que ver justamente con la culminación de la conformación de este departamento judicial, que es tan importante, un crecimiento
de nuestra población, Moreno, con una población muy importante, y nosotros también desde nuestro general Rodríguez, que vemos año tras año cómo se va incrementando la población en nuestra ciudad y la necesidad que tenemos justamente de que este departamento se termine de conformar. Así que ahí estaremos acompañando, apoyando todo lo que ustedes quieran y deseen para que se pueda impartir mejor la justicia, que sea más equitativa, que se garanticen todos los derechos como corresponde y que todos puedan acceder de la misma manera, que es el deseo que tenemos también desde nuestra gestión, todos puedan acceder a la justicia. Así que tengan una hermosa noche, que la pasen muy bien, que disfruten y sobre todas las cosas desearles una excelente finalización de año y con toda la energía comenzar el año que viene para poder seguir profundizando en todo aquello que sea en beneficio de nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a escuchar a Débora, que tiene algo para comentarnos, ¿no? Bueno, buenas noches a todos y a todas. Para mí es un gran honor, un gran orgullo poder pertenecer a este colegio. La verdad es que también formar parte de la lucha que todavía continúa es una obligación, es un deber para mí. Así que como tengo la posibilidad de poder estar en la Cámara de Diputados, en el Consejo de la Magistratura, el deber toma más fuerza. Y bueno, como tuve la posibilidad este año de poder sesionar en la virtualidad, la verdad que este año la Cámara trabajó un montón como el año pasado, bueno, para mí es un gran honor poder entregar la distinción por los 10 años del colegio que hemos votado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Bueno, felicitaciones, Débora, por todo lo que estás haciendo. Y bueno, renovamos los compromisos de siempre de seguir en la pelea ahora, por suerte, superando la pandemia y con toda la energía para seguir consiguiendo cosas. Bueno, vamos a escuchar a nuestra intendenta, que tenemos el honor de que nos acompañe hoy. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Bueno, gracias, Mauro. A mí me gusta compartir cosas con Mauro cuando nos sentimos acompañados, cuando estamos entre intendentes. Bueno, gracias, Débora, es una gran compañera, me ha acompañado mucho en la gestión. Por eso, como decía Eduardo y como contaba Débora también, es algo que venimos trabajando con Mauro. Sabemos todavía todo lo que falta, principalmente en materia de juzgado de familia, por el crecimiento poblacional ya hace mucho tiempo, por cómo va creciendo también General Rodríguez, y bueno, son dos objetivos a los que no vamos a renunciar, vamos a ir a seguir peleándolos. Me decía Eduardo que está como prioridad Moreno. Agradezco toda la articulación que se fue haciendo desde Fiscalía con el municipio para un poco compensar eso que todavía no tenemos. Le hemos puesto mucho compromiso para acompañar a nuestros vecinos y vecinas en las distintas problemáticas. Lo vamos a seguir haciendo. Así que, bueno, en principio, muy feliz cumpleaños. Sé que también es una conquista de todos los profesionales, tanto de Moreno como de General Rodríguez. Así que, bueno, me encanta poder celebrar con ustedes estos 10 años, que son parte de una lucha que pasan rapidísimo, pasan con mucha velocidad. Me pone muy contenta también ver gente joven que va tomando la posta, bueno, como Débora, que joven, Romy, bueno, chicas que se me van acercando y voy conociendo en estos ámbitos también, porque eso nos da esperanza, nos da mirada de futuro, y es importante para nuestro municipio, tanto para Moreno, para General Rodríguez. Así que, bueno, vamos a celebrar entonces los 10 años y muy feliz cumpleaños para todos y todas. Muchas gracias.
Así que, Mario, queremos tener una pequeña distinción con vos que hemos preparado y bueno, celebrar también con vos estos 10 años de trabajo y los 10 años del colegio y tus 10 años en el colegio como empleado. Muchas gracias por todo, Mario. Vayan viniendo, por favor. María Laura Giordano, Gisela López, Roberto Coqué, Jorge Luis Rojo, Juan Pablo Rodríguez, Diego Souto y Ingrid Sur. Vamos a llamar ahora a aquellos abogados que cumplieron 10 años de matriculación en este año, 2021. Y ellos son Romina Altamirano, Bruno Biazzi, Emiliano Costa, Lidia Echanez, Verónica Play, Romina Viral, Laura Las, Lorena Leibachó, Mirta Pérez y Roberto Zapata, Cristian Arbuel, Alejandro Basile, Fernando Vilelo, Claudia Cabrera, Nancy Cuesta, María Alejandra Fidel y Alfonso Napoletano. Aquellos abogados que cumplieron 15 años en este año 2021. Y ellos son Verónica Balmaceda, Juan Manuel Carey, Eliana Sierra, Juan Gerlaki, María Carolina Morales, Daniel Ojeda y Romina Ríos. Bueno, nosotros
junto con Diego, que es el coordinador académico, queríamos premiar a directores de institutos que hacen ya dos gestiones que nos vienen acompañando. En realidad el premio es para todos nuestros directores, pero hay algunos que hace mucho tiempo que nos vienen acompañando. Y bueno, quería hacer una mención especial para la doctora Bartolomé Alemán, que no pudo venir, y para el doctor Frega Navidad. Y ahora le voy a pedir que se acerque el doctor Ramírez, entre nosotros Pantera. Dos temas, muy breve. Mapa judicial y metástasis. Señores, el domingo de las elecciones tuve la oportunidad de hablar con una abogada de José C. Paz que tiene el problema que tenía Moreno hace muchos años. No tiene justicia José C. Paz. Me comprometí a trasladarle la expertise nuestra a la gente de ese lugar para que hagan el mismo camino que hicimos nosotros. Pero yo lo que pido que sean ustedes los jóvenes los que recojan la posta, los que levanten la bandera que nosotros vamos dejando en el camino, que es el turno de los más jóvenes. No me lo esperaba. Gracias, gracias. Bueno, ahora les voy a pedir que se acerquen los doctores Natalia Ramos Gambier y Pablo Zavala. Ahora le vamos a pedir que se acerque el doctor Juan Carlos Tomagueri. Acerque el doctor, bueno, Mito Galeazzi. Vamos, Mito. Matriculación cumplido 2021, llamamos a Andrea Companis y Sebastián Martín, que creo que se conocen. Año pasado, año 2020, 30 años de matriculación. El doctor Galeazzi. En el año 2020 cumplió 40 años de matriculación la doctora Cristina Santinelli. Recibe su nombre el doctor Carlos Castro. Bueno, quería excusar a Cristina que no pudo venir hoy, pero me parece justo recordar la trayectoria de Cristina en los 40 años, también tiene que ver con los 10 años de nuestro colegio y del trabajo que ha realizado ella en el colegio, ya sea en el abogado de niño, en consultorio gratuito, como vicepresidenta. Ella siempre creo que ha puesto toda su energía. Posiblemente, si no hubiera sido por eso, a lo mejor no podríamos estar festejando la creación del colegio. Creo que tenemos que reconocer que con su habitual vehemencia, su pasión por lo que hacía, también hizo mucho en la asociación, a veces en un segundo plano, pero tratando de lograr algo que parecía para nosotros utópico. Ella de alguna manera simboliza a los fundadores. El top es tomo uno, folio uno, el colegio, por lo tanto quiero compartir ese recuerdo y seguir trabajando, generando nuevos dirigentes, insisto que tiene que haber una nueva camada que pueda levantar las banderas
que ha levantado ella y los fundadores, el compromiso, el trabajo para el acceso a la justicia y para algo tan reclamado como la justicia en la Argentina. Nada más, gracias. En el año 2021, alguien también cumplió 40 años de matrícula y es el doctor Eduardo del Rey. Quizás crean que esto se logró realmente que como que el Estado puso los ojos acá y creó el Departamento Judicial. Realmente es por el trabajo de mucha gente y que se dieron ciertas circunstancias que lo hicieron posible. No sé si José de Pablo era, como dije, Pantera, pero nosotros, yo en el año 2000 terminé como integrante del Consejo Directivo de Mercedes, y donde me desempeñé también como juez, y en el año 2000 ni por las tapas se hablaba de un departamento acá en Moreno. Los abogados se quejaban porque iban a Mercedes y nosotros lo que circulaba era o que pasábamos a Morón o a San Miguel, que tenía más poder, iba a crear su departamento, o a Pilar. Esas eran las variables que se manejaban. Y después, bueno, gracias al trabajo de las Fuerzas Vivas, el trabajo de la participación de doctor Reider y todos los demás, y el apoyo también de las fuerzas políticas, se logró este departamento. Hay que cuidarlo y hay que tratar de que se siga desarrollando. Y bueno, felicidades para todos. En este año 2021 cumplió 50 años de matriculación el doctor Camilo Menini, que hoy vino porque se está curando de unas nanas. En su presentación él pidió que se le dé la discusión al doctor Ricardo Flores. Thank you.
te prometo. 051. Dos menús, o sea, para que una pareja vaya, gentileza de hamburguesería Namis, 68, Carlos Acallamo. Y es gentileza de Oeste Clip Lavadero, un lavado de auto. 180, Sala Pacífica. 100 tarjetas de identificación profesional, tarjeta de abogado, gentileza de imprenta Avalum, que es la imprenta. Luciana Castro, 021. Mouse, teclado y auriculares. El primero es Romina Saracino, 127. Gentileza del Banco Galicia. Primer botella. Mauricio Carneval. Cinco libros que son gentileza de Editorial Orbe. Se llama Juan. Se llama Juan. Se llama Juan emotiva, y para celebrar estos 10 años y hacer el brindis, me gustaría, después de tanto trabajo, invitarlos que me acompañen a los consejeros que estén presentes, los primeros consejeros que están acá. Y me gustaría que me acompañen para cerrar el acto. Bueno, un enorme agradecimiento a todos los consejeros, a todos los integrantes del Tribunal de Disciplina, a todos los representantes que hemos tenido y tenemos en la caja. Y bueno, son 10 años y bueno, por los próximos 10 y más, y por todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante, por todo lo que vamos a conseguir y por la lucha permanente que tenemos que tener para dar la justicia a Moreno y al General Rodríguez. Muchas felicidades. Hasta que salga el sol.